El Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista ranquerino, justo orgullo del Talquino. Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa también saben perder. Deportista ranquerino. Lo si grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este capítulo número 10, capítulo especial de este Voces Rojinegras, en el cual lo vamos a hacer en un día que hay emoción, que hay muchas razones para celebrar, porque hoy día Ranger está cumpliendo 118 años de historia, de tradición, de estar arraigado en lo que es el sentimiento del talquino. Estamos contentos, han hecho varias actividades, de todo eso vamos a hablar, porque hoy día tenemos un panel de lujo, grandes invitados de todos los estamentos que de una u otra manera hacen que Rangers tenga vida, y por eso que hoy día vamos a celebrar con todo en este Voces Rojinegra. Vamos a comenzar saludando a los del panel que siempre están acá en el programa. Primero con mi colega y amigo Carlos Ulloa Aguilera. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos a este Voces Rojinegras. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, a todos los amigos y amigas que nos están observando a través de nuestro Facebook de Gigante Deportivo, de Aguante Rojinegro, y también a nuestros invitados. Muy, pero muy contentos, por supuesto. Es una fecha importante, una fecha hermosa para todos los que llevamos en el corazón a nuestro club, así que reitero, muy pero muy felices y contentos de poder estar y de poder realizar este programa especial en homenaje al equipo más importante del sur de Chile. Ya no es de solamente de la región del Maule, del sur de Chile como es nuestro Rangers. Saludamos también a José Peña, que hoy día tuvo harta pega porque estuvo en la caravana, porque fue, ¿no es cierto?, hizo una transmisión bastante, bastante buena de lo que fue esta actividad especial que se hizo hoy en la tarde también. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Voces Rojinegras. Hola, ¿qué tal, Héctor? Carlos, a todos los del panel. Claro, como tú lo decías anteriormente, desde ya, desde las 4:30 de la tarde, ya estábamos plantados en lo que era la estación de trenes. Muy contento en un programa especial, como tú también lo dijiste. Feliz por ya llegar, bueno, también a nuestro 10º capítulo, que es cosa no menor. Y bueno, por lo que vi en la caravana, unidad dentro de todo. Así que nada, muy contento por los hinchas, muy contento por la gente y muy contento también por estar acá nuevamente en un capítulo más. Así es. Bueno, y comenzamos a saludar a quienes hoy día componen este panel de lujo que tenemos para hablar de lo que más nos apasiona y que es Rangers de Talca. En primer lugar, vamos a saludar al presidente de la institución, don Felipe Muñoz Rodríguez. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches, bienvenido a este programa especial de Voces Rojinegras. Hola, Héctor, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un día muy especial para todos, ¿no? Especialmente para la gente que nos gusta Rangers. Así que intento estar acá y agradecido de esta oportunidad. Y también vamos a saludar a otro de nuestros invitados. Bueno, la verdad que nunca me había tocado presentarlo. Se nos fue Carlos Ulloa, ¿no? Sí, vamos a... Te escuchamos en la mitad, Carlos, que estaba muteado ahí, sí me parece. Sí. Ahora sí. Le decía de que nunca había tenido la posibilidad de saludarlo, de presentarlo en una entrevista. Hoy es la primera, saludamos al director del Gigante Deportivo de las radios Amiga y Mágica, como es
don Víctor Díaz González. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Buenas noches y gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación a este programa especial en memoria de Rangers. Hola, Carlos. Buenas noches también a Héctor, padre e hijo, que están trabajando en la producción, también a José Peña, los anfitriones de Voces Rojinegras. Por supuesto, saludar al presidente de la institución, Felipe Muñoz Rodríguez, al presidente de la barra, Marco Rojas Cancino, Luis Rojas, al capitán del club de Puerto Rangel, Luciano Gaete. Tremendamente satisfecho, contento de poder participar de esta conversación, de todo lo que se destaque, de todo lo que se mencione. Rangel es muy positivo. Hoy día lo vimos en los diferentes programas, una mancomunión de voluntades, de buenos deseos, así que es tremendamente positivo. Y hace muy bien, yo creo, en los momentos que vivimos estos encuentros, sobre todo con una institución que es transversal. Aquí nadie queda afuera, nadie sobra, todos son bienvenidos. Gracias, Víctor Díaz, por aceptar también esta invitación. Bueno, y usted lo dijo recién, capitán de Rangers de Talca, ha estado ya algunos años en la institución, este último tiempo, ¿no es cierto?, con mucho sacrificio, con mucha entrega, y poniendo ese gran corazón que tiene, se ha convertido en el capitán del equipo. ¿Cómo está, Jaime Luciano Gaete? Bienvenido a esta noche, ¿no es cierto?, en que vamos a hablar de lo que tanto nos apasiona, que es Rangers de Talca. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Estás muteado, Jaime? Ahí sí. Buenas noches, don Héctor. Ahí, bueno, la verdad que muchas gracias por la presentación. No, cuando llegué acá no esperé de llevar la jineta, así que contento, como usted lo dijo. Obviamente que uno siempre tiene que jugársela toda por la camiseta y la verdad que es de esperar seguir así. Saludarlo a todos ahí en el panel. La verdad que gracias por la invitación y esperemos que esté bueno el programa. Bueno, y otro de nuestros invitados hoy es el presidente de la barra oficial, Marco Rojas Cancino, una de las barras, de las importantes agrupaciones que siguen a Rangers, al igual que los Rojinegros, la desaparecida barra Moisés Fonola Rojas, en fin, Luis Rojas, un hombre que no nació en Talca, pero que ya claramente tiene el color rojinegro en la piel y en el corazón. ¿Cómo está, presidente Luis Rojas? Gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a nuestro programa especial en celebración del nuevo aniversario de Rangers. Tiene que desmutearse don Luis para que lo podamos escuchar. Ya vamos a estar ahí con el saludo del presidente de la barra oficial, Marco Rojas Cancino, como es hijo, no lo puedes desmutear, don Luis Rojas. Bueno, mientras se desmutea don Luis Carlos, ¿qué te parece si comenzamos a recordar lo que pasó hoy? Porque hoy día es un día especial, muy temprano en la mañana hubo una ceremonia muy emotiva, muy hermosa, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo en el complejo de Rangers. Tuve la posibilidad de estar presente y bueno, se hizo un acto que me imagino, ¿no es cierto?, por lo que yo vi, por las emociones que sentíamos cada uno de los que estábamos ahí, fue justo y fue necesario, porque se descubrieron dos hermosas fotografías, dos hermosos cuadros que están ahí en el camarín principal, donde cada día los jugadores van, ¿no es cierto?, para poder trabajar día a día en el en la cancha del complejo, y ahí hay dos infografías muy grandes, una del gran Pocholo Azócar, capitán, gran capitán de Rangers de Talca, y una también de Rangers que estuvo en la Copa Libertadores de América. Don Luis, lo saludamos antes que sigamos con lo que estábamos hablando. Usted también estuvo presente hoy día en la mañana ahí en el complejo, en este acto conmemorativo, ¿no es cierto?, de los 118 años. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias en primer lugar por invitarme. Hoy día empezamos con una actividad donde se hizo un tremendo homenaje a un capitán de nuestro equipo, fallecido de Pocholo Azócar, y al equipo que estuvo en la Copa Libertadores, ¿no? Estuvo muy bonito, muy motivado, muy gente muy importante invitada, en lo cual se hizo presente el papá de nuestro presidente, y la verdad que me gustó el nuevo programa que se hizo, porque es un programa totalmente distinto. Y después nos fuimos a la caravana, donde yo venía llegando ahora cuando empezaron ustedes,
Y también muy bonito, bastante gente, todo tranquilo, una unión con los chiquillos, que eso debiera existir siempre en las barras, tener ese cariño, ese carisma, estar siempre unidos, no andar peleando, porque nosotros somos uno puro, todos tenemos que tirar para el mismo lado por el hecho de que pertenecemos a una pura institución. Eso, muchas gracias. Así es, don Luis. Bueno, comenzamos en esta noche especial preguntando al presidente de Ranger, Felipe Muñoz. Felipe, ¿qué significa para usted el poder celebrar hoy día, en el año 2020, este año especial, este año en que estamos afectados por una pandemia mundial, este año que han seguido, ¿no es cierto?, lo que son las revueltas sociales, que el mundo está distinto a como era a lo mejor 5 o 10 años atrás, pero que Ranger hoy día está celebrando un nuevo aniversario? ¿Qué significa para usted como presidente de la institución? Estamos muy contentos la fecha, el onomástico, 118 años. Muy pocos clubes cuentan una historia tan larga y tan rica como la que tiene Rangers, de una historia que lo enlaza con la ciudad, con todo con el pueblo de Talca, desde hace mucho tiempo. Y bueno, las circunstancias hoy día fueron especiales. Le tuvimos que dar más vueltas a lo que hacíamos, a lo que queríamos hacer, para celebrar. En algún momento también estuvo en duda el poder realizar algo, porque no sabíamos si podíamos contar con el complejo. Hasta antes de ayer estaban invitados un grupo de jugadores, tuvimos que bajarlo, para no hubiesen contacto con los demás invitados. La verdad es que, como todo hoy día, lo que está ocurriendo es que tener un poco de flexibilidad más allá de lo que uno está acostumbrado. Pero estamos muy contentos de que estos 118 años hoy día pillen a Rangers revitalizado en todo sentido, pese a la pandemia. Estamos muy contentos de por qué la gente está caravana, de cómo se comportó en redes sociales, de cómo los comentarios que hubo. Y bueno, a mí no tuve la posibilidad de asistir, le pedí a mi padre que me representara, que es parte importante de por qué yo soy hincha de Rangers. Así que me sentí muy bien representado por mi papá. Y bueno, como digo, voy a tener que hacer flexibilidad. A mí me tocó elegir para viajar. Voy a viajar para el partido contra Magallanes, así que le pedí a mi papá que me lo trajera hoy día. Muy contento. Jaime, y de la mirada del plantel, la mirada también de los futbolistas, en tu caso personal ya segunda temporada en el club, ¿cómo han visualizado, cómo se vivió hoy este día especial para todos los ranguerinos, los rojinegros, en este aniversario 118 del club? Bueno, hoy no mucho lo pudimos conversar porque hoy tuvimos nuestro día libre, pero sí lo que fue ayer y lo que uno se da cuenta de la institución. O sea, todos estamos conscientes de que estamos en un equipo grande, que el plantel es grande y que sabemos que tenemos que hacer cosas grandes este año. La verdad que en este aniversario del club, en lo personal, es un honor estar en esta institución. Y de esperar que este año 118 sea con el ascenso, que es lo que todos esperamos y es lo que todos llegamos acá a este club. O sea, sería bonito hacer historia, sería precioso quedar en la historia del club y la verdad es que para eso estamos trabajando. Obviamente que para que el año 118 de Rangers de Talca sea un año exitoso y lo podamos consagrar con el campeonato. Hoy escuchaba el Gigante Deportivo y bueno, quizás una de las razones por las cuales hoy día, ¿no es cierto?, estamos celebrando es por esa hinchada fiel que tiene Rangers. Víctor Díaz González, le ha tocado por ya prácticamente 25 años seguir la huella rojinegra en cada cancha donde juega Rangers, siempre hay un micrófono del Gigante. ¿Qué sentimiento especial tiene para usted y para el hincha, ¿no es cierto?, rojinegro, que llama a la radio, que comparte, que dice lo que siente este nuevo aniversario del club? Primero, reconocer la tremenda respuesta del hincha rojinegro a las radios donde se transmite el Gigante, las plataformas digitales. Eso no hace otra cosa que valorar lo que hacemos, pero eso también significa un tremendo compromiso, un tremendo respeto por quien está detrás del receptor. Porque si no tuviéramos oyentes, poco o nada se podría hacer. Son fundamentales, claro, hay que tener financiamiento también, pero es fundamental tener la audiencia. Y el hincha rojinegro a través del Gigante siempre se ha caracterizado por ser tremendamente responsable,
por pedir micrófono, yo jamás he hecho preguntarle de qué quiere hablar. Me pide el micrófono, tiene el micrófono cuando las disposiciones técnicas y los horarios lo permiten. Así que es tremendamente gratificante ver que hay gente hoy día de Noruega, de Argentina, de México, prácticamente de todo el país, querían manifestarse entregando su testimonio a través del muro del gigante, de llamados telefónicos. Pero lo importante es que eso es por ranking. Si eso no, nosotros somos mero eslabón de todo esto. Nosotros hacemos sentir, masificamos el sentimiento del hincha. Pero ¿quién lo genera? Lo genera Rangel. Rangel es el importante. Rangel tiene 118 años, por eso muy bien lo dice la canción de Rangel. Rangelino fue el abuelo, el padre, el hijo, será el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Nosotros desapareceremos y Rangel seguirá vivito coleando. Yo digo, Rangel es como el junco, se podrá doblar mil veces, pero mil una vez se va a enderezar y se va a poner de pie y va a seguir caminando. Así que es tremendamente enriquecedor ver las muestras de cariño. Nosotros gustosos de poder traspasar eso, masificarlo, pero lo importante es Rangel. Y este Rangel hoy día lo encontramos robusto, crecido, ha costado mucho. Aquí hay muchas personas que a lo mejor el tiempo nos ha hecho olvidar, pero que no hubiese sido por ellos, Rangel se habría quedado en algún minuto a la vera del camino. Pero todos pusieron lo suyo, con virtudes, con errores, con las condiciones propias del ser humano, pero lo sacaron adelante y hoy día lo podemos seguir disfrutando y proyectando. Y desde la mirada del hincha, Luis Rojas, ha sido un año difícil donde no se ha podido asistir al estadio, y quizás esta actividad es la misma que se ha desarrollado hoy día, se valoran aún más y por ahí les permite un mayor acercamiento al club y a lo que se está viviendo en la actualidad. Sí, es complicado el momento que estamos viviendo, eso lo sabemos todos. Pincha está intranquilo por el hecho de no asistir al estadio, apoyar a su equipo, pero es el caso que se nos estaba presentando en este momento, lo tenemos que comprender. No, nosotros también tenemos que ser conscientes de que esto es a través de todo el mundo, el problema que tenemos, y tenemos que tener paciencia. Igual estamos apoyando al equipo desde la casa, siempre pidiéndole a los jugadores realmente las páginas, diciéndoles de que nosotros estamos al lado de ellos, estamos apoyándolos, y siempre diciéndole a nuestra gente. Por ejemplo, yo saludo todos los días a la gente de la barra, les pido que por favor se cuiden, porque de otra manera no vamos a salir adelante, tenemos que salir adelante con el club y con esta enfermedad que nos está afectando mucho. Bueno, como en cada uno de los programas, ¿no es cierto?, siempre hay algunos auspiciadores que hacen posible que nosotros estemos acá compartiendo con ustedes. Así que, José, ¿qué te parece si vamos con otros auspiciadores para después continuar con esta ronda en este programa especial de Voces Rojinegras que estamos transmitiendo a través del Facebook de Gigante Deportivo, también de Aguante Rojinegro? Así es, Héctor, porque, como tú dices, esto no podría ser sin nuestros auspiciadores. Quiero partir por Mechadas del Mati, las mejores mechadas de Talca, y que alentan nuevamente más a nuestro querido Rojinegro. Beckire House, con la mejor calidad artesanal, las mejores pizzas de la ciudad. Cerveza Trueno, la cerveza tranquila con su gran variedad de sabores y despachos gratuitos dentro de la ciudad. El Buen Anfitrión, con una gran gama de productos congelados, productos del mar, frutas y verduras, productos para hornear y freír, cuenta con servicio de delivery por todo Talca. Estos son nuestros anfitriones que hacen posible este décimo capítulo de Voces Rojinegras. Un capítulo especial, obviamente, por el aniversario número 118 de Rangers de Talca. Héctor. Bueno, seguimos en este programa especial de aniversario 118 del Club de Deportes Rangers. La pregunta es para el actual presidente del club, Felipe Muñoz. En un ámbito general, ¿cómo sorprende este aniversario 118 bajo su mirada, su perspectiva, Felipe, al club? La institución tiene varios ámbitos, pero el principal, el que más importa a la gente, es el deportivo. El resultado primer equipo nos pilla bien, con muchas expectativas de lo que podamos hacer en esta segunda rueda, y que hagamos algo que yo lo he repetido ya un par de veces, que tratar de buscar un ascenso en medio de una pandemia no es algo que vamos a poder tener una segunda oportunidad. Si este grupo de jugadores
si este cuerpo técnico y toda la gente que rodea a Rangers quiere hacer una historia en un club que a través de estos 118 años ha logrado mucho arraigo con su gente. No ha sido gracias a que hayamos ganado muchos campeonatos. Entonces tenemos una oportunidad única de hacer un campeonato que va a valer por dos o por tres. Y por eso estamos tan esperanzados por lo que se viene. Yo podría referirme hoy día a 50.000 problemas que estamos teniendo con el fútbol joven, con el fútbol femenino, tuvimos que dejar el futsal, que la tienda no vende nada, que todo lo que sea que nos haya tenido la pandemia, de que no tenemos recaudación, que la gente... Pero yo creo que todo eso va a quedar de lado si es que Rangers logra subir este año. Yo creo que si Rangers termina, ojalá como campeón, pero subiendo a final de año, el hincha ranguerino, el año de la pandemia, los va a recordar con alegría. Bueno, Jaime Luciano Gaete, hoy le toca ser el capitán de Rangers. Hay una ilusión en todo el hincha rojinegro que quiere que a fin de año Rangers pueda subir después de tantos años de estar en la primera B. ¿El plantel está convencido de esto? ¿Este año, este nuevo aniversario de Rangers 118, será el año en que Rangers tenga la opción de poder volver al fútbol donde nunca debió bajar? Yo creo que no tan solo el presidente, ni el hincha, ni ustedes están con esa motivación. Yo creo que el plantel, porque no digo un equipo, sino que un plantel con el cuerpo técnico que tenemos, nosotros no tenemos otro objetivo que subir. Ojalá Dios quiera sea directo, que es lo que a todos nos gustaría, pero si no es así, creo que vamos a ir por el ascenso sí o sí. No, nosotros como plantel y como cuerpo técnico no tenemos ninguna duda que tenemos que subir. Nos va a ser difícil, sí, por todo lo que está pasando, por el tema de la pandemia, porque estáis jugando cada tres días, porque a lo mejor va a ir, no sé, no, en dos fechas más nos toca ir a Arica y después a Calama al tiro. Son miles de cosas que no es anormal en este campeonato, pero eso no tan solo para nosotros, sino que para todos los clubes. Y obviamente que el que tenga mejor recuperación, el que tenga mejores viajes, el que tenga mejor preparación, se va a quedar con el objetivo. Yo creo que Rangers tiene todo eso. Estamos preparados para jugar dos partidos a la semana, tenemos plantel para jugar dos partidos a la semana, y la verdad que nosotros como equipo, como plantel, estamos convencidos de que el objetivo es subir y no tenemos otra cosa en mente. Obviamente que también con el cuerpo técnico, que todos saben lo que el profe, los ascensos que ha tenido, y la verdad que eso también al jugador le da otro plus, digamos, para enfrentar las cosas. Víctor Díaz, claramente hay una trayectoria detrás de los medios de comunicación de más de 25 años, y Rangers es un fenómeno social, un fenómeno que no, por ahí no diferencia clases sociales, mucha gente que ha crecido, que sufre incluso muchas veces, que se priva de situaciones tan básicas como el pan, como la alimentación, por en su minuto poder ir al estadio. ¿Cómo viviría o cómo definiría todo lo que ha significado todo este fenómeno de Rangers a través de la experiencia que llevan los medios de comunicación, Víctor? Yo creo que buscar definir a Rangers no es fácil. Claro. Porque, como lo decía Carlos Bernal Silva, destacadísimo relator, comentarista que estuvo en el micrófono del Gigante, Rangers es de todos, pero también no es de nadie. Entonces, querer decir Rangers lo defino de esta manera, porque lo decía, es transversal. Aquí no hay quien tiene más dinero puede considerarse más o menos rangerino. Quien profesa tal religión, quien tiene tal corriente política, quien anda en un mejor auto, quien tiene el mejor asiento para instalarse a ver los partidos. Yo creo que todos merecen respeto, todos hacen un gran esfuerzo. Yo conozco gente que de repente sacrifica cuando hay que comprar la entrada o el abono en algún minuto, sacrifica a su familia, y me lo ha dicho en forma privada, gente que hace un gran esfuerzo, que de repente camina a pie, toma una micro, un colectivo, pero no puede hacer los dos, por lo tanto tiene que hacer el tránsito a pie, ya sea en el regreso o en la ida. Son tantas cosas, el ranguerino
que llora, que sufre el ranguerino, que se encierra en una habitación el día después que Ranger no ganó y poco o nada come, solamente porque de esa manera puede expresar su molestia, su rabia consigo mismo, y generalmente no le exterioriza contra el equipo diciendo el equipo que desaparezca, que es mal, no, es como decir, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué no se ilumina? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué no hicimos un gol más? Es una cosa tan en particular que yo por lo menos no tengo la capacidad para describir de esa manera, pero sí puedo describir que el ranguerino tiene sentimiento, tiene honestidad, tiene cariño, es un gigante en todo el don de la palabra, y como también alguien lo ha dicho más de alguna oportunidad, si Ranger no existiera aquí en Talca, Talca le faltaría un poco de pasión y le faltaría un poco de alma. Pasión y alma, que son dos palabras que el hincha rojinegro tiene muy arraigado en su corazón. ¿O no, Luis Rojas? Fíjese que yo le quería hacer una pregunta que hace tiempo se la quería hacer, porque yo, esta misma pregunta se la ha hecho la señora María Teresa, se la ha hecho a varios hinchas emblemáticos del club. ¿Usted, don Luis, alguna vez ha llorado por Rangers? Buena pregunta. Creo que hace rato que vengo llorando. He llorado bastante. He llorado en oportunidades cuando hemos subido, cuando subimos con Everton. La verdad que me tuve que firmar de una reja porque era tan emocionante ver la forma que subimos por un gol que se hizo a última hora. Fuimos capaces de subir a primera división. Y la verdad que hemos llorado también en oportunidades que no merecimos perder y hemos perdido por goles que no han hecho después de la hora. Y todos esos recuerdos van quedando y uno va sufriendo más cada día. Y van saliendo estas canitas que tengo yo, pues, y no las tengo solamente porque soy viejo, las tengo porque he sufrido mucho con Rangers. Y estando ahí toda la vida, recorrido todo el país, siguiendo mi equipo, me hice ranguerino desde hace más de 25 años. El hecho de no ser talquino, siempre le digo a la gente de Talca, oye, quieran a su equipo porque son de acá de Talca. Yo soy peumino, yo debería querer a Fíjense de Rancagua. Pero yo soy ranguerino de corazón, de los verdaderos. Y eso se lo quiero decir a nuestro querido presidente, que con él instalé una linda amistad, de que este año es el año, pero nosotros todos deseamos que Rangers suba. ¿Por qué se lo pido? Porque la verdad de las cosas es que es la forma de tapar todos estos malos momentos que estamos pasando en esta maldita enfermedad que no quiere pasar. Y yo creo que con eso dejaríamos la tranquilidad más o menos a la gente ranguerina. Porque la verdad de las cosas es que hemos sufrido tanto, don Felipe, lo saben, nosotros hemos conversado los sufrimientos que hemos tenido. Hemos vivido con varias personas que han sido dueños de Ranger desde el momento que caímos, desde el momento que perdimos nuestra institución. Nos ha costado mucho. No es lo mismo que cuando éramos nosotros los que opinábamos dentro de lo que estaba pasando en nuestro equipo. Hoy día no tenemos esa instancia, no tenemos esas reuniones donde levantábamos el dedo y teníamos derecho a opinar. Hoy día no opinamos eso, pero sí somos ranguerinos hasta la muerte. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, y si hablábamos de sufrimiento, se incorpora también, y ya lo saludamos, a un ex jugador de Ranger que un 27 de noviembre del año 2011 nos hizo sufrir con 10 compañeros más en la cancha, pero de los nervios, y que al final pudimos celebrar el último ascenso que se van a cumplir en los próximos días, 9 años. Desde Argentina está con nosotros y lo saludamos al gallito Javier Capelli, quien se incorpora al panel de invitados, y es un agrado, Javier, poderte saludar y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, un saludo para todos y bueno, un placer poder conversar con todos ustedes y ser tenido en cuenta por cada fecha que pasa esta tan importante para el club. Así es, Javier. Bueno, Héctor, hay sorpresa también para nuestros invitados, para todos los amigos y amigas que nos están observando a través de los Facebook de Aguante Rojinegro, también de
gigante. Papá de quien tenemos acá, ¿no es cierto?, del presidente Felipe Muñoz, que estaba muy contento, muy emocionado, y lo hizo muy bien Felipe, lo hizo muy bien su papá representándolo aquí hoy día en el complejo, así que siéntase orgulloso, porque yo creo que el hombre es muy ranguerino, y lo hizo bastante bien. ¿Qué le parece, director, si podemos ver, ¿no es cierto?, la nota que pudimos hacer con el papá de Felipe Muñoz, para que así podamos también nosotros disfrutar de lo que él nos dijo, que fue un consejo bastante, bastante simpático, que él nos compartió. No sé si podemos verla, Héctor, ahora. ¿Sí? Ok, te damos un minuto entonces para que podamos ver esa nota de don Hugo Muñoz, quien es... Claro. Vamos a saludar a la gente que está en estos momentos en el Facebook. ¿Qué te parece, José Peña? Mientras preparamos el video donde vamos a escuchar a don Hugo Muñoz. Así sí, vamos, José. Mientras se prepara el... Ya. Ahora sí, el video, Héctor, sí, porque parece que estaba sin audio. Bueno, problemas técnicos, obviamente. En esta transmisión no tenemos que poner nueve cámaras, tenemos que también sacar el audio desde otro PC, pero ahora sí, Héctor, con harto power en cierto volumen para poder, porque él habló muy bajito. Por favor, vamos con el video ahora.
doble, gratificante el doble, porque era el aniversario Rangers, y me tocó la semana pasada hablar con él, habló Gerardo con mi papá, no, conmigo es hincha del club, fue artífice importante de por qué yo me hice hincha de Rangers, y porque hoy día soy presidente del club, pero lo puse un poco en aprieto al Peile que fuera a hablar, a presentarme, porque además la idea era que él hablara lo que él naciera o él quisiera decir, no es que yo le mandara un discurso para que él leyera un discurso mío, sino que él realmente dijera lo que él quería decir, que creo que salía mejor. A mí los hinchas Rangers lamentablemente tienen que escucharme siempre, pero quería tener la visión de como dicen ustedes, toda la gente que crea Ranger, de no solamente la generación mía, la generación anterior y la de mis hijos. En la etapa de pandemia, entrega de caja, le pedí en esa ocasión a una hija que me lo presentara, que también estuvo muy emocionante para mí eso, y ahora, bueno, felizmente, para mi papá. Yo creo que es muy importante también esto, lo que significa Ranger, la familia, ¿no? Que todos en la familia son hinchas del mismo club, todos empujan por lo mismo y están comprometidos por el fin. Bueno, Víctor, el año 1969 Rangers llega a Copa Libertadores de América. Yo no le voy a preguntar si usted pudo ver ese equipo, porque no sé. No veo, ¿no es cierto?, la contemporaneidad de su nacimiento con eso, pero sí, me imagino que muchas veces ha escuchado a Patricio Rojas, a Iván El Pocholo, a Zócar, a Willibaldo Lastra, a Sergio Velasco, a Carlos Díaz, a Gabriel Hidalgo, a Laureano Paso, y a varios más que en este momento se me olvidan, en este equipo que fue un equipo que marcó lo más alto que ha podido llegar un plantel de Rangers. En su perspectiva, la ilusión de los hinchas, y también me imagino de usted como medio de comunicación que representa al Gigante, ¿es un deseo, es una ilusión el poder algún día transmitir a Rangers nuevamente en Copa Libertadores de América? Yo creo que si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo podría hacer una segunda vez? Recordemos que el 69 con don Oscar Andrade, su técnico, Rangers fue segundo detrás de la Universidad de Chile, y después fueron a Copa Libertadores de América, jugaron con equipos paraguayos, colombianos, incluso, claro, desafortunadamente se jugó un partido presencial, que los demás fueron en Santiago, la localidad, por una situación de capacidad o reglamentación del fiscal. Yo creo que sería lo más bonito, además que no por hacerlo más fácil, entre comillas, ahora hay más posibilidades, porque está la Copa Sudamericana, en algún minuto han ido 8 equipos, los 8 primeros van al plano internacional. Entonces, claro, si Ranger puede subir el equipo, primera tarea es posicionarnos nuevamente en la primera división, yo tengo una fe enorme que este equipo que encabeza Marcoleta, que lidera como capitán hoy día Jaime Gaete, tiene un plantel que está imbuido en la concepción de lo que quiere el técnico y de cuál es el camino para lograr el éxito. Cuando yo escucho hablar a los jugadores de Rangers, todos hablan del podio, del oro, del primer lugar, de lo más grande, de que saben por qué están luchando. Aquí no hay palabras para rellenar espacio o dar respuestas. Es convencimiento, es convicción. Y eso también en la mano de un técnico, un cuerpo técnico y de la propiedad de la institución, porque estas cosas no se hacen solo. Hay gerencia de comunicación, está el Pato Constancio que hace su pega del año 96 en Rangers cuando lo trajo Raúl Toro. Son montones de cosas, como hoy día uno ve el campo de entrenamiento de Rangers, me dio gusto verlo con los colores institucionales, se ha ido creciendo, se ha ido perfeccionando, los jugadores no pueden decir que vienen a algo que no está completo, que no es de corte profesional. Para lo que había antes, cuando había que golpear canchas para que el rojinegro estrenara, y hoy día tiene dos, una de pasto natural, una de pasto sintético. Entonces, se han hecho muchísimas cosas. Hay una tienda. Claro, faltan otras. Claro, siempre van a faltar cosas, pero se han hecho muchísimas. Yo creo que cada vez la institución está dando pasos seguros para poder llegar primero a posicionarse en la primera división, estabilizarse, porque eso va a ser otra cosa, porque no vamos a hacer nuevamente un ascensor que subamos y regresemos inmediatamente. Pero de a poco, paso a paso, como hoy día están usado ese nombre, yo creo que Rangers perfectamente puede darle una alegría grande al pueblo rojinegro. Jaime, y en lo personal, este nuevo aniversario y este campeonato quizás te sorprende con varios partidos en el cuerpo, con una titularidad en una posición en la cual claramente has tenido que ir
al sacrificio. Y el otro día, en la previa, pensábamos y decíamos quién iba a ser el capitán de Rangers si no estaba el Tato Silva, si no estaba el Nico Perich en la titular y en la citación. Y por ahí, cuando nos enteramos, dijeron Jaime Gaete, me parece que todos quedamos conformes y contentos, porque claramente ya tienes 2 años en la institución y que eso también te da la propiedad como para poder ser el capitán del club. ¿Qué significa el haber ingresado con la jineta de capitán el fin de semana o el miércoles pasado en Valdivia? No, la verdad que hasta a mí me sorprendió, pero sí, la verdad que contento. Obvio que el llevar la jineta es algo que te da como otro plus en el tema de la cancha. Y la verdad que, a pesar que no estaba Nicolás, que alguien histórico en la institución, y después, bueno, el Tato, obviamente que me sorprendió, pero me lo tomé de la mejor forma, con una responsabilidad extra, digamos, dentro de la cancha, y no tan solo adentro, sino que afuera también, el motivar a mis compañeros, el ser como el guía de mis compañeros dentro de la cancha. La verdad que me lo tomé de buena forma, y obviamente con el respaldo del profe, que el día anterior me dio la noticia de que iba a ser capitán. También obviamente que me sentí respaldado por mis compañeros, porque él también a como 6-7 jugadores lo hizo como opinar de mí. La verdad que fueron opiniones que me sentí bastante contento, porque que mis compañeros pensaran así de mí, obviamente que te daba más fuerza, y al otro día, nada, pues, dar la arenga con todo para poder quedarnos con los 3 puntos, y gracias a Dios fue así, que obviamente que me puso más contento por el tema de que llevaba la jineta en el brazo. Bueno, Javier Capelli, yo una vez vi una foto, y usted debe recordarse muy bien, de cuando salía Javier Capelli de espalda, con los brazos levantados, y alguien tituló esa foto El alma de Rangers. Una foto muy bonita que circuló en todos los medios de comunicación. ¿Qué pasa con Rangers? ¿Por qué Rangers se queda en el corazón de todos aquellos jugadores que pasan por esta institución? Uno los llama, tienen muy buenos recuerdos. En un momento más vamos a escuchar varios saludos de ex jugadores, ex compañeros suyos, que guardan un lindo recuerdo de Rangers. Hay muchos que dicen, yo jugué en varios equipos, pero ninguno como Rangers. ¿Qué es lo que tiene Rangers que hace tan especial el jugar con los colores rojinegros, Javier? Bueno, creo que primero que nada, como decían ahí los muchachos, es una gran institución, y bueno, primero que nada te comprometes al 100, porque sabes dónde te estás metiendo, y después creo que Rangers te hace sentir el verdadero cariño de una gran familia. Creo que tiene una hinchada multitudinaria, una gente muy apasionada, tiene ese cariño muy, muy fervoroso, por así llamarlo, que te lo hace llegar dentro y fuera de la cancha. Esa pasión que siente por el club es muy, ¿cómo decirlo? Es muy familiar, ¿viste? Cuando le tomás ese cariño y dentro de todas las cosas te pueden ir de buena manera, se Ahí se nos mutió, parece Javier Capelli, sí. Se mutió Javier, se mutió. Mutiese, por favor. No está escuchando. Creo que no escucha. Bueno, Carlos, tuviste tú la posibilidad, Carlos, también de poder conversar con varios jugadores durante esta semana que quisieron de una u otra manera estar presentes hoy día en este programa especial de Voces Rojinegras, un programa que va un poco, lo que queremos hacer también es poder repasar la historia de Rangers. Fíjate que Rangers fue campeón, para los que están viendo, ¿no es cierto?, en la casa, por el Facebook del Gigante también de Aguante Rojinegro, de segunda división o primera vez de Chile, como usted quiera llamarle, en 3 oportunidades, el año 88, el año 93 y el año 1997. Subcampeón también en la primera división de Chile, el año 1969, y en la apertura del 2002. Fue subcampeón de la Copa Chile en 1996. Fue subcampeón de una copa que se llamaba Francisco Candelori, en el año 1979. Y así hay muchos logros que han tenido los jugadores, todos los jugadores que han pasado por este equipo rojinegro. ¿Qué momento, don Luis, recuerda usted, don Luis Rojas, como un gran momento de todas las hazañas que ha tenido con Rangers de Talca o que está vivido en alguna cancha?
Bueno, yo he vivido bastantes partidos con alta tristeza y bastante alegría también. Y los que más recuerdo son los dos que le ganamos a Everton, que fueron en partidos a muerte, porque tuvimos que ir a sacar un empate en primer lugar allá a Viña y después teníamos que ganar acá, y que tuvimos que jugar con una lluvia, pero con a todo full, porque fue una lluvia con relámpagos, donde el equipo se la jugó toda y salimos campeones. Son bastantes emociones ahí que vivimos. En las dos oportunidades, son los dos partidos que a mí me marcan, que en el primer partido llegué a mi hijo que tenía como un mes. Ustedes no me van a creer, pero tenía un mes de recién nacido y lo llevé al estadio. Así que después, cuando empezó a crecer, le conté yo a él de que tenía un mes cuando fuimos a rescatar un empate allá y teníamos que ganar acá para poder ser campeones. Sí, por eso esos partidos me marcan mucho a mí. Marcelo Peña, y después llegó este desconocido técnico para la mayoría como era Gabriel Perroni, que en esos partidos de ida y vuelta pudo Rangers conseguir el objetivo. Sí, lo voy a tener sin el lindo. Así que vamos a seguir con la conversación, Héctor Maldonado, amigos que nos están observando a través, reitero, del Facebook del Gigante Deportivo y también de Aguante Rojinegro. Felipe, en este sentido, hasta el instante, si se puede hacer un pequeño balance de lo que es la campaña en lo futbolístico, como presidente del club, ¿está conforme, está esperanzado, ilusionado de que el plantel y que el equipo va por el buen camino para conseguir el objetivo a final de torneo? Mira, la primera rueda fue bien ingrata para nosotros, porque si bien nosotros hicimos una muy buena preparación, tuvimos el tiempo, ustedes saben, fue el primer club de primera vez de volver a entrenar en la pandemia, y no tuvimos tantos lesionados comparados con los demás equipos, fueron todos en la misma posición. Entonces, se nos lesionó el primero Delfino, Sebastián Villegas, después el mismo el chico Javier Rivera, se nos lesionó después que volvimos aquí, ¿no? Y ahí, bueno, tuvimos que, aquí tenemos presente a Luciano, que tuvieron que apechugar a jugar de central con el Tato lo habíamos considerado nosotros como una opción para que jugara de defensa central. La verdad es que
supe después que cuando el profe me contó que Luciano iba a jugar de central, ahí supe que había jugado en divisiones inferiores de central y que tenía alguna trayectoria de central. A todo esto, entre paréntesis, fue humilde Luciano en decir que lo del capitán, porque Luciano tiene harta experiencia como capitán. En Ñublense el año 2017-2018 fuiste hartas veces capitán allá, así que él sabe lo que es el capitán de equipo. Cuando lo trajimos, cuando conversamos para que llegara, justamente era una de las cosas que a mí me llamó la atención y lo conversamos en ese momento. Tanto tiempo jugando, jugó todo el año 2018 de capitán en ese equipo, en Ñublense. Bueno, con todo esto, lo que nosotros de verdad conversábamos era que teníamos que enfrentar este campeonato de primera rueda con todas estas dificultades que estábamos teniendo. No sé si ustedes saben que también el Tato se lesionó en el partido, en el penúltimo partido. Se desgarró en el primer tiempo y jugó el partido completo con Valdivia. Valdivia, en Talca. Y lo terminó jugando. De hecho, fue elegido por el canal de fútbol como mejor jugador de la cancha, y eso que jugó todo el segundo tiempo desgarrado. Y la siguiente fecha, cuando fuimos a jugar contra el Morning, jugó todo el partido lesionado. Entonces, la verdad es que para nosotros, con todas estas condiciones, uno no puede, tiene que ponerlas arriba de la mesa para decir, para evaluar lo que fue la primera rueda, porque mucha gente me dice, pucha, a lo mejor podríamos tener un poquito más arriba. Yo creo que ahora corregimos, nos reforzamos bien. Se han formado un buen equipo, y yo creo que estamos en muy buena perspectiva para lo que se viene. Yo creo que han hecho un esfuerzo tremendo los jugadores. Lo que decía Luciano, ustedes no imagino que lo han vivido, como los hinchas no saben tanto, porque realmente uno conversa con un hincha, le cuenta las cosas que se están viviendo como equipo. No sé, cuando fuimos, por ejemplo, el primer partido a Puerto Montt, el primer partido de la pandemia, al equipo lo bajaron 5 veces para controlarlo. 5 veces, una vez a medianoche, a las 4 de la mañana, los bajan para controlarlos, para ver si es que quienes van dejando los permisos, no podemos concentrar de local, no podemos ocupar los camarines, no hay charlas técnicas en los partidos, porque no se pueden entrar en el mismo espacio, se duchan en la casa, llegan equipados, van en autos de uno a entrenar, no ha sido una cuestión así como de loco. Viajamos en buses sentados separados. No es lo mismo que todos los años. Y ustedes ven equipos que se hacen fuerte local, ni hablar de Colo-Colo. Hoy día la localía es la cancha nomás. Es el estar ahí en la cancha donde hay, pero se pierde la localía. Hoy día cualquiera le gana en cualquier parte a cualquiera. Entonces, yo insisto que el que salga campeón este año, voy a aprovechar aquí de que no está profesor Merculeta, le voy a usar la frase de la de oro, van a ser 2 de oro. Así es. Bueno, vamos a ver si la tercera es la vencida, Felipe, porque si ahora no nos coloca el video del director, vamos a hacer cuando los técnicos no andan bien en los clubes, hay que finiquitarlo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si el señor que está ahí en las perillitas no anda bien ahora, lo vamos a finiquitar, ¿no, Carlos? Eso vamos a hacer. Con los guantes de boca. Vamos a ver. Ustedes están viendo entonces, están viendo la pantalla, ¿no es verdad? Ya. Bueno, señor director, le damos la última oportunidad para que no perdamos todo ese material, que está muy bueno, así que cuando usted quiera. Soy Gabriel Ferrone, y quería saludar en sus 118 años de vida a todos los hinchas, a toda la ciudad de Talca, a todos los hinchas de Rangers, que la pasen muy bien en el día de su cumpleaños. Yo guardo mis mejores recuerdos, uno de los momentos más lindos que me tocó en el fútbol, ese ascenso con Rangers tan disfrutado. Nos tocó llegar en un momento difícil al club, donde no estaba bien el equipo. Bueno, se terminó haciendo una muy buena campaña, una final contra Everton que fue recordada por todo el mundo. Y bueno, y después quedó un plantel, cuando nos tocó irnos, quedó un plantel muy bueno que llegó hasta pelear el campeonato de primera división. Así que guardo los mejores recuerdos de todos ustedes, de los hinchas de la ciudad, del club, y esa final imborrable. Así que pasen un gran día, creo que mañana el 2 de noviembre. Les mando un abrazo y siempre los tengo presentes. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Hola, soy Javier Walter. Quería mandarle un saludo a toda la gente de Rangers.
por este nuevo aniversario. Desearle mayor de los éxitos. Agradecerle también a ese hermoso club por los momentos vividos, sobre todo a mi familia. Y mandarle un saludo a todos los hinchas y a todas las personas. Hola, buenas tardes. Habla Eduardo Duda Pinto, jefe Wilker Ranger. Quiero enviar este gran saludo a la institución que cumple 118 años, que es Ranger de Talca, un club con mucha historia, con muchos futbolistas que emergieron de esta institución, que dimos pasos grandes para continuar en esta carrera tan hermosa, y esperar que siga cumpliendo muchos años más, y este año sobre todo pueda ascender a la primera división, donde esperamos todos los que somos ranguerinos y toda la gente que apoya esta institución, que es mucha, que quiere y que es apasionada por esta institución. Así que un gran beso y un gran abrazo para esta institución, que también me está dando la posibilidad de ser entrenador en las caídas. Así que un gran abrazo para todos los ranguerinos y para esta institución que está linda. Chao. Hola, soy Ezequiel Case. Bueno, en este día especial para todos los ranguerinos, cumpliendo 118 aniversarios, quiero enviarles mis saludos acá a Argentina, de parte de mí y de toda mi familia. Espero que lo pasen bien. Y bueno, como todos esperamos, esperemos que el próximo aniversario los festejemos en primera. Acá, como siempre saben, para mí fue un orgullo vestir la camiseta roja y negra. Y para toda mi familia fue un orgullo vivir en Talca y obviamente tener a mi hija talquina. Así que desde Argentina, toda la familia que acá se les mando un gran abrazo. Hola, soy Jair Bonín. Quería mandarle un muy feliz aniversario a la gente de Ranger. Desearle que tengan un muy lindo día a toda su gente. Y bueno, agradecerle por el gran año que nos hicieron pasar tanto a mí como a mi familia. Un abrazo enorme y ojalá este año tengan el premio del ansiado ascenso. Hola Carlitos, bueno, soy Quintinilla. En este día especial quería saludar a toda la gente de Ranger por su 118 aniversario. Les mando mucho cariño, muchos abrazos de acá a Argentina, que la pasen bien. Quería estar presente en este día. Como vieron, tengo la camiseta, esta es la del ascenso, creo que me queda bien, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo a todos y que pasen un gran día. Feliz aniversario, Ranger. Bueno, quiero mandar un saludo enorme acá desde Misiones, Argentina, para toda la gente talquina de ese gran pueblo gigante que tienen. Feliz 118 años a mi Ranger querido, como siempre festejando. Es un buen momento, siempre es un buen momento, así que les deseo lo mejor a toda la familia talquina, a los ranguerinos de corazón. Bueno, ahí estaban los saludos, varios conocidos, varios exjugadores de Ranger que con mucho cariño, ¿cierto?, enviaron estos saludos. Fíjense que siempre, a ver, para contarles un poco, porque de hecho Carlos Ulloa sabe también, José, aquí nosotros hacemos un juego que se llama Tiro Libre Directo. Ah, lo dije bien, ¿no es cierto? Así es. Sí, hoy sí lo dijo bien. Hoy lo dije bien. Bueno, este juego significa de que nosotros hacemos preguntas cortitas, respuestas cortitas. Pero hoy día lo vamos a cambiar. Y hoy día vamos a hacer entre todos nosotros la historia de Ranger, ¿les parece? Entonces vamos a ir viendo los logros que ha tenido Ranger en los últimos años, para que nos vamos acordando nosotros mismos, por ejemplo, el año 1993. Vamos a comenzar con ese año. Les pregunto a los señores panelistas que están hoy día acá, ¿se acuerdan ustedes de algún jugador de ese año 1993? ¿Quién responde primero para que gane el premio? Obviamente. A ver, los puse de aprietos, parece. A Víctor Tomás, que es bueno para las estadísticas, Don Luis Roja. A mí también me pusiste. Año 1993. A los nombres. Les voy a ayudar con algunas pistas, ¿les parece? ¿Parece? Bueno, ese año 1993 se jugó un día 26 de diciembre y Ranger le ganó por 3-1 a Cobresal, con goles de Rosales, de Orsuza y de Figueroa, y Moya hizo un autogol para Ranger de Talca, un equipo que jugaba Biondi, Dundo, Orsuza, Avilés. ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué recuerdo tiene Víctor Tomás de ese partido? Porque yo lo he visto incluso en un video que aparece ahí en ese partido. ¿Se acuerda de ese partido, Víctor Tomás Díaz González? Bueno, me pilló en mis primeros años de afición por el fútbol.
No, bromas aparte. Yo creo que también nos impregnamos mucho con eso. Los nombres que tú nombraste, nombres emblemáticos que se quedaron. Orsusa lo vemos hasta hace poco tiempo, no sé si todavía seguirá viviendo acá en la ciudad. Gente que no eran de grandes sueldos, pero que sí tenía mucha entrega, mucha pasión y se identificaba mucho con el hincha. Un tremendo equipo con Biondi, que fue un arquero que después estuvo hasta el año 95 custodiando el arco de Rangers. Son muchos jugadores de bastante muy buen pie futbolístico y de mucho corazón. Entonces ahora vamos a hacer un equipo que esté más fácil, para que podamos participar todos. Equipo de 1983, Felipe Muñoz. ¿Ah? Ese equipo yo creo que todos lo sabemos de memoria, fácil. ¿O no? ¿Sí o no? Ya, entre todos, arquero de ese equipo del 83. Antonio Muñoz. Antonio Muñoz, muy bien. Muy bien, Víctor. Ya. Sector derecho, ¿quién jugaba por ese lado? Hoy día estuvo en el complejo. ¿Quién es? No, pero el Chavo ya el 84, ¿no? ¿Perdón? 83. Pero el Chavo llegó el 84, ¿no? Llegó el 83, ¿no? No, 83. En el 83 está el Chavo Ñate, lateral derecho. Sí. Los centrales, vamos a ver. Don Luis Rojo también puede participar. Atilio Herrera. Atilio Herrera, muy bien. ¿Quién es el otro? Con el Pedro Hernández. Con el Pedro Hernández, bien, presidente. Vamos. Sector izquierdo, que fue técnico de Rangers. Juan Uvilla. Juan Uvilla. Al medio, creo que uno de los mejores mediocampos que ha tenido Rangers, al menos que yo he visto. ¿Quién jugaba al medio? Hugo Solís. Hugo Solís Palacios. Le bajaba los pantalones a Severino Vasconcelos. Sí, y una vez. Es lo mismo que hacía el Chitacru con Pelé. Exactamente. ¿Lo acompañaba quién? Un hombre que era muy técnico, muy alto. Hace poco también estuvo acá en Talca. ¿Se acuerdan de él o no? El Coto Acevedo. El Coto Acevedo. ¿Y jugaba de 10 en ese equipo? Pablo Samuel. Pablo Prieto. El gran capitán Pablo Prieto. Bueno, y arriba, mira, juega con línea de tres. Arriba. Sí. Sector derecho. Le decían el diablo, ¿se acuerdan, no? González. Luis González, el diablo. En medio jugaba en el barrio y el brasileño. Rubén Nicola, que nos está viendo, así que saludos para él. Y por el sector izquierdo jugaba quién? Espinosa. Uno chiquitito. Mario Espinosa. Bien. Carlos Ulloa, ¿aprueban estos pupitos de Rangers, no? ¿Qué dice usted? ¿Aprueban las respuestas de los pupitos de Rangers de Vidal? Sí, anduvieron bien. Sí, bien, no, anduvieron bien. Bueno, ese fue un equipo que no consiguió un logro deportivo, pero fue un equipo que quedó en el ADN de la gente. Y así como ese equipo, ¿no es cierto? También está el equipo de 1997, ese equipo que tuvo una seguidilla de partidos y que Rangers, ¿no es cierto?, derrotó en aquella noche con lluvia, en el cual Rangers se coronó campeón en un estadio lleno. Yo creo que Víctor González también tiene varias historias que contarnos de lo que fue ese partido, ¿de acuerdo, no? Héctor, si me lo permite, recién ustedes mostraban un saludo al Dunga Pinto. El ¿sí? Dunga Pinto era jugador de contención, uno de los pilares que tenía Raúl Toro. Se jugó en el Estadio El Cobre de Salvador. En ese partido Rangers lo ganó y ahí se alcanzó a Everton, que permitió después llegar a una definición. El gol marcó el Chasca Andrade en el arco que daba para el campo de entrenamiento, la cancha 2 que tiene Arco Sur. Arco Sur, viene Carlos. En un momento fatigado, extenuado, Raúl Toro saca al Dunga Pinto. Hace un cambio. Ya Rangers estaba ganando 1-0, había que asegurar el triunfo. Y queda muy poco tiempo para que termine el partido. Y el Raúl Toro le dice al Dunga Pinto, ya Dunga, vamos, vamos, porque están todos excitados, porque se permitía que los jugadores estuvieran al borde de la cancha, un poco distinto a lo que hoy día. Y Raúl Toro le dice al Dunga, ya, vamos a calentar, Dunguita. Y Dunguita se pone a calentar. Y no atina, entre comillas, de qué le había salido, ya había entregado todo. Así fue, po. Así fue esa historia. En ese equipo, ¿no es cierto?, de Rangers 1997, hay varios emblemáticos también que subieron a primera división, donde está hoy día Ervin Concha, por ejemplo, está Javier Cáceres, está Carlos Garrido, Ladio Rojas, Pascual de Gregorio, Super Castillo, ¿se acuerdan o no? Super Castillo. Sí. Ayer Alonso. Ojo, Víctor Díaz está silenciado. Oscar Javier. Víctor estaba hablando y se le silenció.
los hermanos Muñoz Javier también, Osvaldo y Juan Carlos. Sí. Ahí sí, los hermanos Muñoz, claro. Sí, sí, ahí lo escuchamos. Sí. Exactamente. Exactamente. Y el recuerda, el capitán. Quizá hay una historia, Víctor, que hay muchos. El negro Nelson Correa. Quizá hay muchos que no conocen esta historia, nosotros la hemos escuchado un par de veces, pero yo creo que gran parte de ese partido se jugó gracias a quien recordamos con cariño, que fue Carlos Bernal Silva, porque el estadio estaba lleno, estaba lloviendo desde muy temprano, la cancha estaba prácticamente anegada, y el árbitro quería suspender el partido, y Carlos Bernal entra al camarín del árbitro, habla con él y le dice: usted no puede suspender el partido. Usted suspende el partido con toda esta gente que está acá, ni le cuento lo que va a ocurrir aquí en Talca. Y el árbitro sale del camarín, en ese tiempo, en el sector donde estaban los antiguos camarines, entra a la cancha y busca la parte más seca, y ahí tira la pelota y corrió. Entonces dijo: se juega. Gracias a Carlos Bernal se jugó ese partido. Estoy equivocado, Carlos, yo, ¿no? ¿O fue así? Yo tengo otra versión. Yo hace poco tuve a Carlos Chandía, que fue el cuarto árbitro en su inicio, y él dijo que el partido nunca estuvo en duda, pero también se hablaba mucho de esa situación que se había dado, de que Carlos Bernal había ingresado al camarín de los árbitros y que había prácticamente presionado con eso que tú mencionaste, que era un hecho verídico, de que estaba el estadio lleno y que el partido se tenía que jugar sí o sí. Se jugó finalmente el partido, y ese 4-2 hasta el día de hoy también se recuerda, más allá de que hayan pasado 23 años ya de ese partido. 23 años. Fíjese que también en el año 2007, Rangers fue vicecampeón en Primera B con jugadores como Rodrigo Riquelme, Marcelo Lucero, César Yáñez, Omar Mallea, Claudio Videla, que tuvimos hace poco en el programa. En este partido que se jugó frente a Curicó, cuando hizo los goles Lucero, el Chiqui Mallea y Lucas Palma. ¿Recuerdan ustedes ese partido? ¿Alguno se acuerda, don Luis? ¿Usted se acuerda de ese partido del año 2007 cuando Rangers venció a Curicó por 3-0? Don Luis Roja, ¿me escucha? Está cerrado. Está muteado, don Luis. Está muteado, parece. Yo tengo ese, Héctor, yo te voy a decir, ese fue mi primer acceso que yo vi con Rangers ya conscientemente. Eso te voy a dar una anécdota. O sea, me acuerdo que fuimos de... Fue muy extraño porque terminó el partido y no nos fuimos a la plaza, sino que fuimos un poquito al lado, porque fuimos a misa. Imagínate. ¿A misa? A misa. Chuta. Para que fueran a misa ustedes. Bueno, está bien. Bueno, Héctor. Dígame. Héctor, por favor, 30 segundos. Volviendo un poquito hacia atrás, el año 97 en ese equipo estuvo Amílcar Valencia, el central argentino, en 97. Y una, si se puede considerar anécdota, una vez, bueno, varias veces nos coincidimos en los vuelos de desplazamiento cuando iba a jugar Ranger, íbamos por efecto de trabajo, de transmisión nosotros. Y en uno de ellos me fijé que siempre hacía broma Amílcar Valencia. Cuando ya el avión normaliza su trayectoria, las azafatas se cambian, se aligeran, se ponen más cómodas, por así decirlo, se sacan el zapato taco alto, ponen un zapato sin taco para hacer toda la atención a bordo a los pasajeros. Y Amílcar Valencia siempre se preocupaba de dónde las azafatas dejaban sus zapatos, taco alto. Y este en algún minuto iba al baño, pero no iba al baño, tomaba los zapatos, se los ponía y salía a recorrer por el pasillo del avión. Una situación que siempre la hizo... Que siempre arrancaba tremendas carcajadas y con su pelo largo, rubio, se colocaba lente y el tipo casi pasaba por azafata. Y hemos omitido también el nombre del técnico de ese plantel, de Raúl Toro, un gran técnico que pasó por la institución, por el club. Lo trajo José Abdala a Raúl Toro a Rangers. Así, pues una de las pocas cosas buenas que hizo el señor Abdala. Bueno, los quiero llevar. Ahora, los quiero llevar ahora, muchachos, al año 2011. ¿Eh? Se ríe Felipe, no. Al año 2011 los quiero llevar porque creo que en eso tenemos más recuerdos, ¿no? ¿O no, Felipe? Pero pregúntele por qué se ríe el presidente. Yo por lo menos lo veo mucho a carcajadas. Sí, está bien, ¿no? Está bien, Felipe. ¿Usted recuerda algo del 2011, Felipe, no? El año 2011, cuando Rangers también con ese equipo disputa este cupo para poder subir la primera edición, fue vicecampeón, recordemos, en ese tiempo con Cacace, con Miguel Ángel Ayala, Manuel Ormazábal,
Cristian Olivares, Cristian Durán, el Gallo Capelli, Marco Villaseca, etcétera, varios jugadores que estuvieron en ese ascenso de Rangers en el 2011. Carlos lo recuerda muy bien porque estuvo 13 horas al aire, pero Felipe Muñoz, ¿recuerda ese ascenso? Ya se viene un programa especial de los 9 años. Sí, porque fue una campaña bien, bien irregular la de ese año, que especialmente en el segundo semestre de ese año, y la verdad es que yo creo que toda la gente, nosotros, bueno, no sé si ustedes los que están aquí en español se acuerdan, pero los hinchas también, pero alguna gente que no. Rangers entra un poco de rebote a disputar ese ascenso, porque el que ganó la primera rueda, que había sido, ahora se me olvidó quién fue que subió la primera rueda, que Fagasta. Fagasta entra Rangers segundo, y más encima tuvo que hacer cambio técnico, ¿cierto? Porque la campaña no era muy buena. Y la verdad es que yo creo que todo el hincha ranguerino estaba un poco escéptico de ese resultado final, ¿no? Yo creo que se disfrutan igual, todos los ascensos igual son importantes, pero fue un poco distinto a los otros. Y sobre todo por el empate de local en el partido de ida. Sí. No, sí, sí, fue un año un tanto distinto. Yo creo que todos terminamos medio sorprendidos de ese ascenso al final de cuentas, como que llegamos con poca esperanza. Yo también recuerdo, Víctor, cuando muchos hinchas llamaron ese día después, hinchas que hicieron cosas insólitas con ese ascenso de Rangers. ¿Se acuerda usted o no? Algunos que habían hecho manda para que Rangers fuera campeón y las cumplieron las mandas. Claro, fueron 14 horas de ininterrumpida de transmisión que tomamos al equipo ya una vez ascendido y antes, previo, por supuesto, en la previa del partido y en la realización del mismo. Claro, había gente que señalaba que tenía que caminaba descalzo en la comuna de Pelarco, me acuerdo, que ganó Ranger y un hincha que estaba escuchando Gigante, su compromiso era caminar el entorno de la Plaza de Armas no sé cuántas veces descalzo para pagar la manda porque el de arriba le había ayudado para que el rojo y negro fuera campeón, por citar una. También en esa larga transmisión, que tuve la suerte de estar al frente del micrófono en los estudios, una dama me cuenta de que no lo había contado nunca y que antiguamente en el estadio habían unos kioscos metálicos de Coca-Cola, que hasta el día de hoy es uno de los auspiciadores de Ranger y también de nuestro programa. Y ahí me cuenta que en ese kiosco que estaba en el sector poniente fueron a celebrar el triunfo de Ranger con el que en ese momento ya era su marido y ahí se había concebido el hijo mayor. Tengo la grabación, ¿ya? Sí. Y lo dijo de esa manera. Y primera vez que lo hacía público, ¿ya? Primera vez. ¿Que lo hacía público o que lo hacía en público? No, dejemos que lo hacía público, ¿ya? No lo escuchó nadie en todo caso ese día en la transmisión. Subo todo y así como esa historia, el recinto del fiscal ha sido nido de muchas instancias y de muchas situaciones. No, como les digo, eso es lo importante y lo bonito del fútbol, que uno puede contar tantas cosas. Luciano, ¿te ilusionas con esta historia, ¿no es cierto?, con estos triunfos de Ranger en poder a fin de año celebrar junto a este equipo de Marcoleta? ¿Te ilusiona eso? Sin duda, obvio que, bueno, el 2007 yo tengo un amigo que ascendió acá, que es Felipe Díaz, del 2011, que fuimos compañeros en Santiago Moni. Gran jugador. Y obviamente que, bueno, que cuando uno llega acá, obviamente que uno llega con la ilusión de conseguir algo en el club, de hacer algo importante. Creo que, como lo dije hace un rato, hoy en día no hay ninguna duda de que nosotros teníamos que ir por el objetivo mayor, que es dejar a Rangers en primera división. Creo que están los jugadores, está el cuerpo técnico, bueno, el presidente que ha hecho todo el esfuerzo por hacer este plantel y por traer a un cuerpo técnico que todos saben lo que ellos son, o sea, tienen cuánto ascenso en el cuerpo, así que creo que no, nosotros como plantel no dudamos, bueno, ustedes yo creo que tampoco, pero nos hemos puesto el objetivo de subir sí o sí a fin de año, para eso tenemos que nos quedan 13 finales más, que como yo lo dije el otro día a mis compañeros, o sea, no son partidos, son finales, si nosotros queremos ir por el objetivo mayor, tenemos que jugar estos partidos como finales y estamos todos dispuestos a hacerlo así, o sea, te toque o no te toque, creo que el equipo tiene 2 o 3 jugadores por puesto que estamos todos al mismo nivel, así que lo importante es aportar y para el objetivo final que ascender, que obviamente que sería algo maravilloso.
Aunque quizás queda la sensación en la retina de que el 2012, a pesar de que se llegó a una semifinal, estuvo más cerca, pero estadísticamente hablando, la vez que más cerca ha estado Rangers de salir campeón, además de el año 69, fue el 2012, cuando se llegó a esa final con Católica, esa Católica que dirigía Juvenal Olmo, que incluso jugaba, era futbolista ahí el Flaco Segovia, que hoy es ayudante técnico de Luis Marcoleta en el primer A don Luis equipo. Rojas, que no hablaba. ¿Sí? Y en ese sentido, Luis Rojas, presidente de la barra oficial de Rangers, ¿cómo recuerda ese subcampeonato y esos partidos con Católica en la final? No, Antes había fíjate. eliminado a Colo-Colo, una gran campaña que estuvimos así de haber levantado la primera copita y justo en el año del centenario del club. Sí, pues, en esa oportunidad, recuerden ustedes de que se puso al equipo de arranque del Mata Gigante, equipo que llegaba acá, se le ganaba a los equipos grandes, por ejemplo, Colo-Colo, Universidad de Chile, la Católica, Cobreloa, que eran los equipos grandes, y nosotros tuvimos la oportunidad de pelear el título ahí. Yo lo recuerdo bien claro, de que, bueno, teníamos que lograrlo en Santiago, era muy difícil. Y en Santiago hicimos un partido muy malo, pero pésimo de malo. Inclusive a Pérez le hicimos hasta un gol de túnel. Y la verdad, las cosas es que ahí no sé pues, si recuerdan cuántos hinchas salimos ahí afirmados en las rejas llorando. Por eso, de antes, cuando me preguntaron, ¿he llorado alguna vez? Ahí tienen que recordar, pues yo estaba con mi señora, con mi compañera ahí llorando, pero como que nos acababa el mundo. Entonces, porque era la posibilidad nuestra, era una de las posibilidades que teníamos de ser campeones. Y eso es lo que siempre estoy viendo yo, que ojalá puedan disfrutar eso en alguna oportunidad de ser campeones en primera edición, a morirme tranquilo, porque si no voy a irme llorando, voy a penar a todos los presidentes. Bueno, en realidad Así son que historias, son muchas historias de Luis que uno podría estar contando prácticamente toda la noche, pero ¿sabe qué? Eso es lo lindo que tiene el fútbol. Yo siempre pienso que los hinchas, yo también me considero un hincha, vivimos el fútbol de otra manera. Quizás los jugadores, por su trabajo profesional, muchas veces están en distintas instituciones. Quienes somos hinchas o quienes trabajamos en los medios de comunicación y que nos toca seguir siempre a un equipo, tenemos un cariño especial obviamente por ese equipo y siempre estamos pendientes de estas cosas. Bueno, y lo llevo a al último escalón, muchachos, porque el año 2012 también se estuvo muy cerca en ese torneo, cuando Rangers hizo una muy buena campaña, se metió, ¿no es cierto?, en la parte alta, pero no alcanzó para poder quedarse con ese ansiado trofeo. Fíjense que de no haber sido por el arquero de Huachipato, yo creo que Rangel era campeón. No sé si a no sé ustedes si les queda la ustedes misma le la sensación. con Neri Veloso. Neri Veloso, que está ¿Usted tuvo la posibilidad, presidente, de ver ese partido del 2012? Yo nunca le había un partido más a Neri Veloso, ¿sí? No sé si ustedes se acordarán después de otro partido que haya jugado Neri Veloso Nunca al nosotros no nivel tenía que jugó ese partido. No, nunca. Sí. No quiero, no sé, no me se me ocurre un arquero. El otro día, cuando vimos la final de la Champions League, estaba, ¿cómo se llama el alemán este? A ese nivel jugó el oso ese día. No Y él mismo lo reconoció hace poco en declaraciones que ha sido el partido de su vida. tenía que se lo mandaba contra Curicó, no contra Así Santa está. Puede ser, en realidad. Justo. ¿Se acuerda usted de ese partido, Víctor, en el año 2012? Yo creo tremenda impotencia porque por producción de opciones de goles, Rangel las tuvo. Por eso se transformó en figura veloz. Pero bueno, los arqueros están para atajar y los delanteros para echarla adentro, alguien diría. Entonces faltó la chaucha para el peso, pero estuvimos muy cerca porque después se veía quizás un poco más aliviado lo que venía a continuación. Bueno, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa, que por lo general dura una hora, hoy día nos hemos pasado un poquito, llevamos una hora prácticamente 20 minutos, pero amerita. Y en la parte final solamente vamos a presentar el último video con algunos saludos también que nos llegaron, y también les voy a dejar la pregunta planteada para que podamos despedirnos también.
el deseo para este Ranger, ¿no es cierto?, como institución. No hablemos del equipo, no hablemos de un ascenso, no hablemos de quizás la historia de hoy, sino que hablemos del Ranger que nosotros queremos ver, que nosotros queremos construir. ¿Qué quiero yo para Ranger? ¿Qué me gustaría que Ranger lograra? Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros también puede aportar desde nuestra tribuna, porque aquí fíjense que nosotros este programa, los invitados de hoy no son al azar, están prácticamente todos los estamentos que funcionan en torno a Ranger. Está la parte dirigencial con su presidente Felipe Muñoz, están representados los hinchas con Don Luis Rojas, presidente de la barra, están los jugadores con el capitán de Ranger, Luciano Gaetti, y está también los medios de prensa y comunicación representados por Víctor Tomás Díaz González. Entonces, les dejo planteada la situación, vamos a ver el video ahora con nuestro director, que ahora sí lo va a poner muy fuerte el video, para que veamos estos últimos saludos y ya venimos con la parte final de este Voces Rojinegra. Un saludo muy especial en este día a mi querido Ranger. Un abrazo desde Curicó a esta gran institución que tuve el orgullo de defenderla en la cancha el año 2002. Un gran saludo en su cumpleaños y a toda la gente de Ranger, a toda la gente que apoya y que es hincha de este club. Ojalá este año se pueda dar el gran anhelado ascenso a la primera división, que es donde Ranger siempre tiene que estar. Así que desde Curicó, un hincha más siempre de toda la vida, Luis Díaz, un abrazo a todos. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Oroz, ex jugador profesional. Dos veces tuve la posibilidad de estar en Talca y las dos veces fueron maravillosas. Estuvimos peleando cosas importantes, se formó un grupo muy lindo, una ciudad que me dejó marcado, ya que dejé muchas amistades. Tuve la posibilidad de estar un muy buen tiempo viviendo en Talca, una ciudad muy linda en todo sentido, con una gente, con una hinchada que es fanática, una hinchada que es súper importante para esta institución, para esta ciudad. Les mando muchos saludos en su nuevo aniversario. Mucha fuerza, grande Ranger en el corazón. Saludos. Hola amigos, soy José Salcedo y quiero enviarle un saludo enorme a Ranger de Talca. La verdad que en sus 118 años que están cumpliendo de aniversario, feliz de haber sido parte de esa linda institución, de la historia de ese hermoso club, así que quiero enviarle un saludo a la distancia, desearle que sea lo mejor, ojalá que sea el año y que Rangerito pueda volver a sitiar donde pertenece, que es la primera división. Y nada, pues para mí un placer, un honor poder primero que nada saludar un hermoso club, una hermosa ciudad que viví momentos muy lindos, así que a la distancia mandarle un saludo fraternal, desearle mucho, mucho, mucho éxito, una linda institución como les digo, y que sé que pronto van a estar nuevamente en primera división, porque es un equipo que merece estar por ciudad, por hincha, por institución, por todo. Así que un saludo enorme a Ranger de Talca y desde acá de Los Ángeles enviarle mucha felicitación a todos los hinchas, a toda la institución, que es una muy linda institución, que tengo muy lindos recuerdos. Un abrazo a la distancia y que sean muchos añitos más. Hola a todo el pueblo rojinegro, mi nombre es Manuel Ormazábal, ex jugador de Ranger en el 2011-2015. Quisiera mandar un gran abrazo a todo el pueblo rangerino en este aniversario, en este cumpleaños 118. No cualquier club cumple 118 años, así que mucha historia, muchas cosas han pasado. Un club muy lindo y siempre, del cual siempre voy a estar agradecido por el cariño que me brindaron, como me trataron en esos dos años que estuve en Talca. Así que mando un abrazo, a celebrar mañana, pero obviamente con todos los cuidados de lo que estamos pasando, para que toda la gente se cuide. Así que un abrazo grande, felicitaciones a Ranger, un club hermoso, y que este año sea con el profe Mercoleta. Tenemos todo fe que este año vuelve otro ascenso para Ranger y que esté ahí en primera división, en la primera, donde tiene que estar el club, por su historia, por lo grande y por la hinchada que tiene. Así que mando un abrazo a todo el pueblo rangerino y nos estamos viendo. Aquí es su amigo Manuel Mazado. Hola, soy Agustín Donoso, jugador de Rangers, y en este aniversario quería mandarle un saludo muy afectuoso a todos los hinchas y a toda la gente que forma parte de la institución más linda de Chile. Un abrazo grande.
Hola, soy Iván Álvarez, ex jugador de Rangers de Talca, y les mando este video para felicitar a todas y a todos los hinchas del rojinegro que el día de hoy cumplen 118 años de historia. Espero que esa historia también se siga prolongando en el tiempo, que siga los éxitos, que este año por fin se pueda celebrar un tan anhelado ascenso que ha sido bien esquivo durante estos últimos años. Les deseo lo mejor, cuídense, sigan cuidándose, a celebrar con mucha precaución estos 118 años de este queridísimo club. Les mando un abrazo gigante a todos y a todos los hinchas de Rangers, y cuídense mucho. Chao, chao. Hola, soy Cristian Olivares, jugador del ascenso del 2007, jugador del ascenso del 2011. En esta fecha especial quiero saludar a todo el pueblo rojinegro por cumplir 118 años de existencia como club. La verdad, un privilegio poder saludarlo en este aniversario. Contento de haber vestido estos dos años la camiseta, con mucha pasión, con mucho respeto a la hinchada, y por cierto, siempre retribuido por ese amor y cariño y respeto que los rojinegros siempre me han demostrado. Hoy no me quedo al margen, quiero saludarlo, un afectuoso cariño, saludo virtual y, por cierto, el R con A siempre presente. Hola, soy Damián Ledesma, quería desearles muy feliz cumpleaños al Club Rangers de Talca, mandarle saludos a todos sus hinchas, un cariño enorme, y decirle que sigan apoyando como siempre lo han hecho. Les deseo todo lo mejor y les mando un abrazo grande. No, con los saludos. Bueno, ahí estaban los saludos de distintos jugadores, de distintos planteles que quisieron estar presentes en esta jornada. Así que creo que claramente genera un momento emotivo para los hinchas y para los que también recordamos con mucho cariño a distintos jugadores. Felipe Muñoz, al primero ya que comenzamos a despedir, el actual presidente del Club de Deportes Rangers, por ahí Héctor dejó lanzada la pregunta, ¿qué es lo que espera en este nuevo año de vida del club? Y agradecer, por supuesto, el que haya aceptado la invitación y el que haya estado con nosotros hoy en este programa especial de Voces Rojinegras en este nuevo aniversario del club, Felipe. Yo creo que ya un poco lo anticipé en la respuesta anterior. Cuando partió este año, nosotros quisimos, en un trabajo que hicimos con el cuerpo técnico, con el área de comunicaciones, definir un poco qué es lo que es Rangers, qué significa Rangers. Y nos costó un poco llegar a incorporar todos los elementos en una frase simple, en un concepto fácil de entender. Pero decimos, Rangers representa el esfuerzo y el sacrificio del pueblo talquino. Eso fue lo que nosotros creemos que Rangers representa. Incluso transmitimos en algún momento que probablemente la historia de Rangers es mucho más valorado en el estadio fiscal, una jugada aguerrida en recuperar un pelota que jugar un taquito. Y eso un poco demuestra que la gente espera del equipo, del plantel, que dejen todo en la cancha, más que como digo, que muestre lujos. Los equipos de Rangers, los equipos campeones de Rangers, siempre han sido equipos que en general son más bien aguerridos, ¿eh? Uno nunca, no tengo yo el recuerdo, ustedes conocen mejor la historia que yo, de equipos que sean tan exquisitos de técnica, sino que más bien uno recuerda a los Rangers campeones de mucho esfuerzo, de mucha garra. Y en este año, que es tan duro para todos, por lo que estamos viendo, por la pandemia, uno espera de que este año Rangers deje todo en la cancha para entregar una alegría a su hincha, que tanto lo necesitan. Entonces, cualquier otra cosa queda hoy día en segundo término. Eso es lo principal que uno espera de este Rangers este año 2020. Y el mensaje para el hincha Felipe, y además una pregunta que nos hacía José por interno también, de un hincha que decía que si hay la posibilidad de que quizás se pueda jugar con poco público las últimas fechas de este campeonato. Mira, hay dos corrientes en área dirigencial al respecto, una que está a favor y una que está en contra. Yo estoy a favor porque creo que hay cosas que se han aprobado, como los malls, los supermercados, que son espacios cerrados, que congregan harta cantidad de gente en metros cuadrados, y que el estadio, los estadios que son abiertos, se podrían abrir a un cuarto de capacidad, o sea, una persona cada 400, en Talca podríamos
al albergar 4.000 hinchas, más o menos, ¿no es cierto? Y uno decía, diría, bueno, ¿es eso más riesgoso que, no sé, pues 50 personas en una fiesta, 25 personas en una casa, o ir a jugar un partido? Entonces uno dice que no. Ahora, hay otra corriente de dirigentes, perdón, que han señalado que no quieren poner en riesgo el desarrollo del campeonato, que esto poder, que con contagio, por cómo se llama, por cambiar la normativa que hoy día tenemos, podría echar por tierra lo que falte, y que falta tampoco, en teoría. Así que yo no estoy claro qué va a pasar. Hubo, ustedes tuvieron que haber leído las noticias, que la NFP pidió al gobierno que para los partidos clasificatorios de Chile con Perú se autorizara un aforo limitado de público. 60%. Estamos esperando, no es que lo estamos esperando porque sí nomás, sino porque está conversado con la NFP, es que si esto resulta bien, probablemente de trasito, por decirlo de alguna manera, vengamos los clubes con autorización similar. Bueno, muchas gracias, Felipe, por el tiempo, ¿no es cierto?, por estar compartiendo con nosotros. No se vaya todavía porque al final tenemos que hacer el R con A. Y también agradecemos a Jaime Luciano Gaete, el flamante, ¿no es cierto?, representante del plantel, el capitán del plantel de Rangers de este año en estos momentos. Jaime, gracias por tu tiempo. Y también te quiero hacer una pregunta, te voy a comprometer. Fíjate lo que va a contestar Jaime, porque es un compromiso delante de mucha gente. Ojo. Si Ranger es campeón, ¿qué estaría dispuesto a hacer en algo especial Jaime Luciano Valle? Bueno, algo personal, si tengo, soy bien creyente en la Virgen, en Diosito, así que por ahí tengo algo personal que pedí, pero para la gente, no sé. No se me ocurre, pelarme puede ser algo, algo por decir, ¿no? ¿no? Pero sí, obviamente que con un ascenso estaría dispuesto a no sé, por conseguir un ascenso, hacer hartas cosas, o sea, es algo que no me ha tocado vivir y que estamos, no tan solo yo, o sea, todo el plantel estamos dando todo día a día, partido a partido para poder lograr eso, que obviamente que sería algo maravilloso, como lo dije hace rato. Anormal por todo lo que está pasando en la vida de cada uno, por los protocolos que hay que ir a entrenar, que no, como lo dijo el presidente, no podemos estar unidos porque no se puede estar en el camarín, no podemos tener charlas con el profe porque tampoco se puede. Entonces estamos convencidos, invito a toda la hinchada también, a ustedes que también nos tienen la buena vibra, porque entre todo esto, de todo lo malo que ha pasado este año, ya sea por el tema de la pandemia y todo, lo bueno que estoy convencido de que a fin de año vamos a lograr el objetivo, y eso la verdad que se siente cuando, si ustedes tienen la buena vibra, obviamente que va a ser difícil, si al final nada es fácil, pero necesitamos la buena vibra, porque ya que no pueden ir al estadio por las redes sociales, por todo, por intermedio de otras cosas, nos estén tirando el apoyo positivo, porque el objetivo lo vamos a lograr. Y como usted lo dijo, no somos tan solo nosotros, o sea, está el Partito Canchero, está Miguel Salas, que gracias a Dios hemos sido el único club que no hemos tenido contagiado. ¿Por qué? Porque él se preocupa de todas esas cosas, hay miles de protocolos, entonces todo eso nos está haciendo fuerte y estoy consciente de que vamos a lograr el objetivo, no tengo duda de eso, así que aprovechar de invitarlos a todos que tienen la buena vibra día a día, partido a partido. Falta un golcito, Jaime. Por lo menos uno en el año. El del ascenso, ojalá. Imagínate. No me imagino. Sería maravilloso. Pero eso sería, en general, eso, que vamos a lograr el objetivo y necesitamos el apoyo de todos. Ya se va a pelar entonces. Lo voy a dejar anotado aquí, ya se va a pelar. Muy bien. Sí, no hay problema. Bueno, y también en representación de los hinchas también ya despedimos al presidente de la barra oficial, don Luis Rojas. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Lo noté en algunos pasajes del programa, en algunos videos también emocionado, porque claramente en el presidente de la barra también se simboliza y se representa tantos corazones que deben estar hoy día quizás latiendo con mayor fuerza por el aniversario del club. Y porque claramente en todos está internamente esta tremenda ilusión, esta ilusión gigante de que este va a ser el año que tanto habíamos esperado, que hemos esperado por casi
7 años desde que Ranger descendió a la primera B, para que de por fin el equipo vuelva a la primera división. Luis Rojas, gracias por haber estado con nosotros hoy día. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted por la invitación. Quisiera decirle algo a Luciano. Yo cuando jugamos el partido con Ñublense en Chillán, cuando él jugaba allá, fui uno de los que pedí de que Luciano estuviera acá en Talca. No sé, me ilusioné de que llegaba y nunca se lo dije a un dirigente, no se lo pedí a un Felipe, pero parece que me escuchó. Así, en forma de mirarme la cara nomás de que quería que estuviera Luciano acá, así que te agradezco mucho, Luciano, lo que estás viendo, lo que estás haciendo por tú. Me gustó mucho la idea de que te pusieran de capitán, de que la hinchada solamente lo que quiere es que lleguemos al sitio que debemos estar siempre, primera división. Agradecerle a todos ustedes, que lo pasen bien, sigan cuidándose, porque hay que cuidarse con bastante preocupación para que sigamos luchando para que nuestro equipo sea uno de los más grandes de la séptima región. A don Felipe le quiero pedir algo especial. Me gustaría, no sé, soñar con una sede donde tener un museo, donde poder tener todos los recuerdos de nuestra gente, de todos los técnicos, presidentes que han pasado por nuestra institución, que ellos son un equipo amateur y tienen una tremenda sede donde tienen el recuerdo desde el primer presidente hasta el último que está en este momento. Esa tarea es para don Felipe. Y para los demás, desearle lo mejor de lo mejor y muchas gracias por haber invitado nuevamente a don Víctor, agradecerle por las oportunidades que nos da a la barra oficial a dar nuestras informaciones, a don Héctor Maldonado por su linda amistad que hemos tenido, a los chiquillos rojineros, ustedes saben que conmigo jamás van a tener problemas, yo soy una persona de mucha tranquilidad, me gusta solamente luchar por nuestro club. Y a Carlos, un abrazo y que lo pase bien. Muy buenas noches. Muy bien, las tareas que deja entonces el presidente La Barra, un museo, Felipe Muñoz y Luciano Gaete también, ¿no es cierto? Ese ascenso tan preciado. Muy bien, ¿qué le parece, presidente? Buena tarea le puso el presidente La Barra. Sí, bueno. Hemos avanzado harto. Cuando yo llegué, que no sé, yo 2 años y medio, acuérdense cómo es la ceguera. Sin ascensor, nos le tiró una hoja impresa afuera que decía Ranger y una flecha. Ahí, hasta la tienda y todo lo que... Vamos avanzando. Muy bien, paso a paso. Bueno, y me toca despedir a don Víctor Tomás Díaz González, quien también ha venido, ¿no es cierto?, y ha estado presente en este programa. Gracias, Víctor, porque yo sé que a usted le apasiona, yo sé que usted, su vida gira en torno al deporte, gira en torno a Rangers, y es también de aquellos que cuando Rangers anda mal, sufre, y cuando Rangers anda bien, también todo es mejor del gigante. Y también, ¿no es cierto?, agradecerle por estar estos minutos acá con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Héctor. Gracias a todo el equipo de Voces Rojinegras. Tú, antes de exhibir algunos testimonios de exjugadores rojinegros, planteaste algo. ¿Cómo se imaginan a Ranger el día de mañana? Abstrayéndolo de la cosa deportiva. Yo pienso que la cosa deportiva, lo ha dicho Felipe Muñoz, el presidente de Ranger, todo lo que se ha hecho, cómo se encontró Ranger, qué es lo que se ha logrado construir para darle mayor estabilidad, mayor robustez y poder proyectarlo. Pero yo sigo insistiendo, porque cuando se habla de la sede, claro, tiene mucha razón don Luis Rojas, sería muy lindo que Ranger pudiese contar con una sede donde hubiesen muchos testimonios para los que vienen más adelante. Porque con todo el respeto que me merecen los jóvenes, yo tengo hijos de 40, 27, de 14 años, pero de repente hay juventud que cree que todo es cuando se está viendo, cuando se está pasando. Pero para tener un presente, claramente tuvo que haber un pasado. Y ese pasado merece ser recordado y respetado para que las nuevas generaciones,
las que vengan también lo valoren y tomen el bastón y sepan proyectarlo y cuidarlo. Claramente, Ranger antes, por nombrar la última sede que tuvo, la tuvo a media cuadra de la Plaza de Armas, a donde está el registro civil, una compraventa de vehículos, ahí estaba la sede de Ranger, a media cuadra, y por una decisión que se tomó de involucrar recursos, garantías necesarias para financiar determinadas situaciones, fue remate. El Banco Talca parece fue gestor de ese remate, de esa sede. Entonces Ranger ha tenido instancias. Claramente, como lo dije al comienzo, hoy día tiene un complejo con canchas, con esto, con lo otro, muy bien. Esperemos que el día de mañana tenga más. Y aplaudo a quienes han logrado construirlo hoy día. Pero yo sigo insistiendo que cualquier proyecto va a ser fundamental sostenerlo en el tiempo con el garante del éxito en la cancha. Es fundamental. Porque se crece el apoyo, va más gente al estadio, el empresariado también entiende que también tiene que hacer soporte. El fútbol es un muy, muy buen vehículo para masificar un producto, un servicio o cualquier cosa que se necesite comercializar. En la medida que Ranger pueda tener más Agustín Donoso, más Lola, más Nicolás Rivera, más Sebastián Rivera, más un Nico Peri, que en su minuto y ahora está en el ocaso de su carrera, pero también importante lo que puede hacer, yo creo que Ranger va a tener una base para poder seguir proyectándose, pero con las cuatro patitas de la mesa. De esa manera yo creo que Ranger va a ir caminando. Estamos en eso. Y Dios quiera que podamos seguir fortaleciéndolo, y es deber de todos, no solamente de los dueños, del presidente, del técnico, de los jugadores, porque los jugadores vienen, el técnico también, se van el día de mañana. Y es fundamental fortalecer las series menores del rojinegro, porque ahí, el día de mañana, debemos mirar la primera vuelta hacia atrás para buscar cómo potenciar el equipo para el siguiente año. Esperemos que eso suceda. Y si eso se da, yo creo que lo demás va a ser complemento para alcanzar el mayor éxito. Gracias, Víctor, y bueno, también agradecerle los minutos que ha compartido con nosotros en este Voces Rojinegras. Bueno, José, muchas gracias también, hoy día te tocó harto trabajo, estuviste en la caravana, una linda caravana, muchos hinchas rojinegros estuvieron ahí también, así que gracias por todo tu aporte hoy día también en este Voces Rojinegras. Sí, Héctor, un día bastante largo, bastante cansador, si tienes que preguntarme una palabra, es lo único que se pide es la unidad. La unidad que se vio hoy día en la caravana entre los hinchas rojineros fue espectacular. Sin mayor preámbulo decir, vi niños, gente de tercera edad, gente en muletas, en silla de ruedas, de todo, y solo con una pura misión, que era cantar y estar por Rangers, celebrar a Rangers, no a una persona, no a los jugadores, no, al club, a la insignia que todos portamos, la que, bueno, yo en este momento porto en el pecho, los que más de ustedes alguna vez hayan portado en el pecho. Eso yo creo que es el mensaje más claro que se puede dar hoy en día, que es la unidad en estos 118 años, que, como lo hemos repetido en todo lo que ha sido el programa, no muchos clubes cumplen 118 años. Creo que es para los pesos pesados cumplir esa gran edad. Así que nada, orgulloso como siempre, un largo día, y me quedo con esa frase, o sea, con esa palabra, la unidad. Gracias, José, y también despedimos a Carlos Ulloa Aguilera, a quien le tengo un desafío, Carlos, porque yo quiero comprometerlo aquí delante de Víctor Tomás para que si Ranger sube a primera, usted haga su primer hijo en el estadio. ¿Le parece? Claro. ¿No? habría que buscar quién coloca el 50%. Oye, Carlos, oiga, pero eso es de a dos, dile. Por eso, parte del otro 50%. Llorar, Carlos, muchas gracias. Llorar va a ser. No, esperemos de que este sea el año. Agradecerle a los invitados de haber estado compartiendo con nosotros. Y bueno, sé que faltan 13 finales. Ahí vamos a estar como medio de comunicación, como gigante. Se viene una gira, una mini gira al norte. Ahí también, si Dios así lo permite, vamos a estar para poder llevar todas las alternativas de los partidos de Ranger, pero hay que pensar en lo próximo, que es Magallanes el próximo domingo, donde también va a haber transmisión de El Gigante. Así que gracias por haber permitido estar en este programa, gracias a Dios y también a todos los entrevistados y a toda la gente que ha estado ahí en las redes sociales. Bueno,
Bueno, gracias Carlos también a ti y despedimos a cada uno de los invitados. Y como siempre termina este programa, no sé si saben, pero nunca ha resultado. Espero que ahora que está Felipe Muñoz, que está Víctor Díaz, que está Don Luis Rojas, que está Luciano Gaete, resulte, porque nunca resulta. ¿Ya? Nosotros despedimos este programa con un R con A, siempre es igual. Entonces, ¿quién es el que va a gritar R con A? Yo creo que el capitán de Ranger debería gritar R con A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, abran su micrófono entonces, el capitán de Rangers va a gritar el R con A y todos nosotros tratemos de contestar al unísono para que resulte, nunca resulta. Ya, Luciano, ya, Luciano. Lo escuchamos. Uno, dos, tres. R con A. Ra. R con A. Ra. R con A. Ra. 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 Ra, 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 de Talca. Muy bien, muchachos, gracias por la sintonía y gracias a todos los que nos vieron a través de las plataformas del Gigante de Aguante Rojinegro. Y el compromiso es para la próxima semana, después del partido de Rangers, para que nos encontremos como siempre en Voces Rojinegra. Buenas tardes y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. Gracias. Dale, 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 puro cuento. No me vengas a decir que soy careta. Yo canto cumbia desde chico, bailando en la cuneta, porque este ritmo no es de alguno.